A todos, estamos aquí de nuevo en otra entrevista de ¿Qué pasó con? Hoy contamos con un sevillista de los que gustan, de estos que pasaron por aquí hace años, de ese Sevilla en el que las cosas no iban tan bien y que incluso estaba en segunda división por aquella época. Hablamos con Rachid Rocky, que si no me equivoco hoy trabaja en la Federación Marroquí, y bueno, que nos cuente él. ¿Qué tal, Rachid? Bien, estoy bien. ¿Y tú cómo estás, Alejandro? Buenas tardes a todos los sevillistas, a todos los jugadores del Sevilla, a todo el mundo ahí. Bueno, la primera pregunta, como siempre, es obligada. ¿Qué pasó con Rachid Rocky? ¿A qué se dedica hoy día? Alhamdulillah, estoy aquí en Marruecos, vivo en Marruecos. En Marruecos, estoy ahora casado, tengo tres hijos y una hija. Vivo en Mohamedia, en Marruecos. Estoy ahora trabajando con el equipo de la selección de Marruecos, sub 20. Soy ahora el segundo entrenador del equipo. Estoy trabajando ahora con la selección. Tenemos después, en febrero tenemos la Copa África de sub 15, sub 20 en Mauritania. Inshallah, estamos ahora preparando para la Copa de África. Y a los jugadores del Sevilla de allí, a los marroquíes, Enesiri, Bono, Munir también, aunque no ha podido debutar, Idrissi también. ¿Lo seguís con frecuencia allí en Marruecos? Claro, no solo yo, todo el mundo aquí sigue los jugadores al extranjero, sobre todo los jugadores del Sevilla. Si Nasir y Bono están haciendo un gran trabajo con el Sevilla. El año pasado Bono ha hecho una buena Copa de UEFA. Nasir este año empezó muy bien, ha marcado muchos goles este año con Sevilla, y estamos casi todo el mundo así aquí en Marruecos, ver la liga, sobre todo los partidos del Barcelona, del Madrid, del Sevilla. Tengo entendido yo que en Marruecos se sigue mucho la liga y también la Premier, ¿no? Sí, pero primero la liga. Primero la liga, ¿no? Sí, sobre todo estamos cerca de España, sobre todo Tánger, Tetuán, las ciudades que son cerca de España, y también Casablanca, en los cafés, restaurantes, en casa, siempre seguimos los partidos de la liga española. Y bueno, vamos a centrarnos un poquito en ti, ¿no? Que realmente eres el protagonista de la entrevista. Te hablo de cabeza, tampoco me he querido preparar mucho esto porque siempre me gustan estas entrevistas un poco más como personales, una conversación. Si no me equivoco, llegaste a Sevilla en el 98, ¿no? En verano del 98, ¿es así? Sí, sí, en 98. Después de un Mundial de Francia en el que fuiste una de las grandes sensaciones de aquel Mundial, ¿no? Sí, fue aquí en Marruecos, en la Liga Marroquí, fui el máximo goleador de la Liga Marroquí. Después me fui al Mundial con la selección. Y después del Mundial firmó con el Sevilla, pero yo tenía 22 años, no tenía experiencia para jugar en la Liga Española, en Sevilla. Sevilla es un equipo de los grandes de España. Tenía problemas de idioma, pero yo
después de 4 o 5 partidos, yo jugué con Castro Santos casi 8 o 9 partidos seguidos, pero el problema es que la llegada de Marcos Alonso para el Sevilla como entrenador no contaba conmigo, pero tiene razón, porque yo no era profesional, no tenía experiencia, pero después de España yo miré a Qatar, jugué ahí 7 años y fui el máximo goleador, mejor jugador 2 veces y por 7 años conseguidos. Para centrarnos un poco, la de Sevilla fue tu primera experiencia fuera de Marruecos, ¿no? Si no me equivoco. Sí. La primera salida para mí tenía muchos problemas, mucha dificultad para adaptarme. Imagino que sería muy complicado por todo, ¿no? También, ¿no? No solo por lo deportivo, sino también por el día a día, ¿no? Sí, normal. Nasiri tenía mucha suerte porque salió primero a Málaga, al filial de Málaga, después Leganés, después al Sevilla. Por eso está ahora bien con el Sevilla y marcó goles, porque ha jugado ahí casi 3 o 4 años en el filial de Málaga y Leganés, y por eso está bien ahora. Espero que siga marcar goles, inshallah. Además, entiendo, imagino que la Sevilla del 98 no sería la misma Sevilla de ahora, ¿no? Tanto en la sociedad y en todo, ¿no? Sí, claro. Sobre todo la Sevilla del 98 tenía muchos problemas financieros. El equipo estaba en segunda división, pero hemos hecho el ascenso en este año del 98. Desde este año Sevilla va bien. Lo personal, ¿qué te encontraste cuando llegaste a la ciudad? Una ciudad nueva, un mundo nuevo realmente, ¿no? Si no me equivoco, serías el primer marroquí, el primer incluso árabe que firmó por el Sevilla, ¿no? Sí. Por eso yo era solo, yo no casado en este momento, no tenía ni mujer ni niños, yo estaba solo. No hablo español, no hablo castellano. Todos estos problemas, no puedes vivir tranquilo cuando no hablas español, cuando no tienes nadie ahí, no puedes dar mucho. ¿Estuviste viviendo en el hotel o tuviste una casa? O no, tenía un piso ya, cerca del Nervión. Uh-huh. ¿Y qué? ¿Cómo era tu vida aquí? Imagino que es muy diferente, ¿no? De una Marruecos con su forma de vivir, con sus costumbres. Primera vez, los 3 primeros meses era muy difícil, pero después era muy bien, porque Sevilla casi como Marrakech aquí en Marruecos. La gente ahí le gusta mucho vivir, salir al café, salir al restaurante, salir al cine, al cinema, como Marruecos aquí. Pero imagino que las costumbres sí serían diferentes, ¿no? Que también para conciliar con la religión, ¿no? Con los rezos, ¿no? Imagino que todo eso sería un caos muy importante de un día a otro, ¿no? Sí, claro, pero en Sevilla tenía una mezquita ahí, en Sevilla. Puedes rezar tranquilo, no hay ningún problema de religión. El problema es de comer, para comer tienes que saber si hay cerdo, hay jamón, alcohol. Estos es problemas para nosotros. El jamón no llegas a probarlo nunca, entiendo, ¿no? No. Nasir y Bono tampoco comen cerdo, jamón. Imagino, no sé. Y bueno, sigamos por aquellos años. Comenta la alimentación, la bebida. Imagino que también el vestuario sería difícil, ¿no? Los vestuarios siempre gusta mucho el cachondeo, las risas, el salir, el entrar con los compañeros. No sé si tú esa vida la viviste o preferías quedarte en casa.
Sí, sí, claro, era muy difícil adaptar con estos jugadores que tiene Sevilla en este momento. Vasily Tsartas, el griego, era muy, muy buen jugador, gran jugador. Quevedo, Marchena, Monchi. Sevilla en esta época tenía grandes jugadores, para jugar con ellos es muy difícil, ¿eh? Pero buenas personas, ¿eh? Son todos casi buenas personas. Y más allá del campo, la vida afuera, salías, entrabas con algunos compañeros, salías de fiesta, salías a tomar algo, no sé qué tipo de vida llevabas, si llevabas una vida un poco más particular tú, que no te adaptaste, o si te intentaste adaptar a la ciudad, lo que pusiste. Sí, primero no salí con nadie, no conozco a nadie, tenía miedo, pero después yo salgo con amigos ahí, españoles, con jugadores como Alfredo que jugó conmigo, el Alfredo exjugador del Deportivo La Coruña que jugó en Sevilla, con Quevedo, salió para cenar juntos. ¿Qué tal? ¿Cómo era aquello? ¿Qué recuerdas de esa Sevilla? ¿Alguna anécdota? ¿Algo así particular? ¿Recuerdas? Pasó un año ahí y el año siguiente jugué en el Albacete, cedido del Sevilla. Pero con el Sevilla hay muchos recuerdos, ¿eh? con amigos. Y sobre todo, mejor recuerdo para mí es el ascenso a Primera División. Y la fiesta que hago el Sevilla con los aficionados ahí. ¿Y qué tal era la vida del futbolista en aquel momento? La vida del futbolista suele ser una vida en la que se le juntan, se le arriman muchas personas por interés, o es una vida fácil. No sé si tú eso lo sentiste en Sevilla o no. En Sevilla no es fácil. Para comprar algo, para salir en las calles, la gente ahí le gusta mucho el fútbol, los futbolistas. Y las chicas también suelen gustarle mucho a los futbolistas, ¿eh? No sé si tú en aquel momento te viste en esa tesitura. Sí, sí, también. También. Prefieres no hablar de ello, ¿no? Ahora, ¿no? Sí, no tengo ningún contacto con ninguna, pero tenía novia ahí. Ah, sí, tenía... Para eso sí te adaptaste bien, ¿no? Sí, primero, sí. Pero el problema, sabes, no continúo a jugar en el Sevilla porque 2 años yo salgo fuera de España, no puedo conectar con ella. Luego te vas al Albacete, como bien me dices. En el Sevilla jugaste 8 partidos y sí. No acababas de entrar en los planes de Marcos Alonso. ¿Algún problema con el míster o simplemente que eran deportivos? No lo sé. Jugué, como he dicho, yo jugué 8 o 9 años o 9 partidos con Castro Santos. Y la llegada de Marcos, no sé por qué, no lo sé, porque él cuando llega al Sevilla declaró el periódico, los jugadores que no me entienden, que no hablan bien el castellano, no puedo contar con ellos, ¿eh? Y con el tema del Ramadán y la alimentación y eso, ¿tuviste algún problema? Porque siempre ha sido una fecha complicada para los deportistas, ¿no? Ramadán es uno de los problemas que tenía, porque la llegada de Marcos Alonso era en Ramadán. Yo no puedo comer en el día de Ramadán. Puedo jugar con Castro Santos, jugué un partido 90 minutos sin comer. Con Castro Santos, pero con Marcos me dijo si no come nada no puedes jugar conmigo. ¿Se siguen haciendo esas prácticas hoy día los deportistas? ¿Un deportista hoy día de élite puede jugar sin comer nada porque está en Ramadán? ¿O se permiten ahora otro tipo de alimentación? No permiten, es la región, no hay permisión en la región. No comen nada, pero somos acostumbrados a eso. En Marruecos también jugamos en Ramadán sin comer. Y bueno, después te vas a Albacete, ¿no? ¿Y qué tal sí. te va allí?
Bien, era bien, bien. Yo jugué ahí 24 o 25 partidos, pero sabes, el Albacete es segunda, ¿no? Segunda división, sí. Sabes que el Albacete no tiene dinero, es un equipo no como el Sevilla, no como los grandes equipos. No podía seguir con ellos, pero jugué un buen año con el Albacete. Y de ahí ya te marchas a Qatar, imagino que a una buena oferta económica, ¿no? Y a una liga también menor, pero más cómoda, ¿no? Sí. Claro. En Qatar, como tú has dicho, económicamente es muy bien, mejor que Sevilla. Claro. Jugué 7 años, gané mucho dinero, alhamdulillah. También fui el máximo goleador una vez, dos veces mejor jugador, ganó con mi equipo 3 copas. Ahí fui muy bien, muy bien. Ahí. Imagino que allí serías un ídolo completamente, ¿no? ¿Qué? Que allí serías un ídolo, ¿no? Todo el mundo estaría muy contento contigo, todo el mundo querría tenerte en su equipo. Sí, sí, tengo contactos con ellos hasta ahora, contactos, sí. ¿Y nunca te dio por quedarte allí a vivir en vez de volverte a Marruecos o...? Yo prefiero Marruecos, pero tenía posibilidad, tenía para vivir ahí en Qatar, pero tengo familia, tengo hermanos, tengo hermanas aquí en Marruecos. Yo prefiero vivir en Marruecos. Y me has dicho que estás casado y que tienes hijos, ¿no? ¿Ya en Qatar estabas casado y demás o allí seguías soltero? Cuando en el día, cuando firmo por Qatar, firmo como mi mujer. 2-1. Sí, 2-1. Imagino que también esa vida ya más familiar y más asentada te haría que todo fuera más fácil en lo deportivo, ¿no? Ahí, en Qatar. En Qatar, claro. Y en el deporte en general, ¿no? No me entiendo la bien. Que el estar ya casado y el tener una familia que te hará ser todo más fácil, más cómodo, ¿no? No como en Sevilla que estaba solo y en una ciudad... Claro, amigo, claro. En Sevilla, cuando terminó el entrenamiento, voy a buscar dónde voy a comer. Uh-huh. En la cena también. Pero en Qatar, cuando terminas el entrenamiento, te vuelves a casa, tu mujer está preparando las comidas, tus hijos o hijas contigo, está bien ahí, no como en Sevilla. ¿Y has vuelto a Sevilla luego, a los años? Sí, cada año voy a Sevilla. ¿Y todos los años vienes por aquí? Y ve partidos de la liga sin encontrar nadie ahí. Voy con mis hijos también. Sobre todo los partidos de Sevilla-Madrid, Sevilla-Barcelona, yo estaré siempre ahí. ¿Y cuándo fue la última vez que viniste? Imagino que este año está complicado con la pandemia. Sí, claro. No puedes salir, la frontera está cerrada ahora. Porque siempre voy en el coche, en la frontera, Algeciras. ¿Y desde cuándo no vienes para acá? Hace dos años. Hace dos años, en 2018. Y hablando un poco de la pandemia y eso, ¿cómo lo estáis viviendo allí, el tema del coronavirus en Marruecos? Vivimos como todo el mundo, hay problemas, en Marruecos hay mucha corona aquí, pero estamos toda hora esperando ¿cómo se dice? Esperando la vacuna. La vacunación. Sí, la vacunación. La vacuna. Estamos esperando la vacuna. Pero está muy difícil ahora para salir, para jugar, para... Y los partidos también. El público no puede asistir en los partidos. Volviendo a lo personal un poco a ti, al presente, me has dicho que estás con la sub-20 de Marruecos. ¿Te veremos algún día en la absoluta como seleccionador o qué? Inshallah, espero inshallah. ¿Hay opciones o no? ¿Cómo va aquello? ¿Cómo es tu trabajo allí? Est-
estamos ahora trabajando con Sub-20. Como he dicho, tenemos en febrero la Copa de África. Inshallah, estamos preparando. Estamos ahora en concentración. ¿Tenemos algún talento marroquí que recomendarías al Sevilla o algún otro equipo de España? Sí, hay jugadores que juegan en España, se están jugando con nosotros, sub-20. Hay dos jugadores del Español, un jugador del Málaga, jugador del Leganés. Juegan con nosotros. ¿Me comentarías alguno en concreto a Monchi para el Sevilla o crees que ya lo tienes más que listo? ¿Cómo? No entiendo. ¿Recomendarías algún futbolista para el Sevilla, para Monchi? ¿Alguno de tus futbolistas? Para el Sevilla. No tengo el número de teléfono de Monchi. No tengo contacto con Monchi. ¿Y no has vuelto a hablar con alguno de tus compañeros de la época? No sé, Sarta, Monchi, Quevedo. Sí, hablé porque está con nosotros, un entrenador español que es el entrenador del sub-17. Se llama Sergio Piernas, trabaja en el Atlético Madrid. Ah. Este es amigo de Alfredo que jugó conmigo en Sevilla. Sí. Hace el año pasado hablé con Alfredo. Ajá. Y bien, recordando las anécdotas de la época, ¿no? Hace 2 años, ¿te recuerdas cuando el Sevilla vino a Tánger para jugar con el Barcelona en la Supercopa? Eso te iba a preguntar ahora, por ese partido. Sí, yo asistí en este partido y vi a Marchena y al entrenador, ¿cómo se llama? Caparrós también. Y le saludó y tengo fotos con ellos en el campo de Tánger. ¿Y cómo fue esa conversación con Marchena? ¿Recordasteis la época o cómo fue eso? Sí, está también, sí, claro. Pues bueno, Rachid, por mi parte poco más. Muchas gracias y espero que podamos vernos pronto por aquí por Sevilla, ¿no? A usted también muchas gracias y pasa recuerdo a todo el mundo ahí, los sevillistas, a todo el mundo. Gracias, muchas gracias. Si quieres dejar un mensaje al sevillismo, la cámara es tuya. Sí, espero que el Sevilla va a seguir adelante. Inshallah, creo ver Sevilla campeón de la Liga, inshallah. ¿Crees que es posible a corto plazo, a corto o medio plazo, o lo ves complicado? ¿Corto plazo? ¿Cómo corto plazo? No. Si crees que el Sevilla puede ser campeón de la Liga pronto. Ahora mismo parece prácticamente imposible. Sí, este año puede ser el campeón porque el Barcelona y el Madrid no van bien. Hay que el Atlético Madrid que va bien, pero el Sevilla tiene buen equipo para ganar la Liga este año. Eso iba a decirte, pero el Atlético Madrid está muy fuerte, ¿no? Sí, muy fuerte, pero el Sevilla también tiene buen equipo. Pues bueno, Rachid, lo dicho, muchísimas gracias y un sevillista más allí en Marruecos, ¿no? Ok. Venga, hasta luego. Muchísimas gracias.